estamos? Bienvenidos a este nuevo video. Nos encontramos en uno de los hoteles muy padres aquí en Cancún, el Beach Palace, Cuatro Diamantes, que se encuentra a unos 10 minutos de la zona de antros. Este es un hotel con unas vistas impresionantes, una playa muy bonita, y en este video le vamos a mostrar qué rollo de nuestra visita aquí en este hotel. Bueno, de inicio, la verdad, que todo ha sido muy chido. Vamos a recorrer el lugar y se los vamos a mostrar en este video. Bueno, mija, vamos a darle, ¿no? A sufrir, como siempre lo hacemos. Amigos, sean ustedes bienvenidos a este nuevo video. Y por aquí es que no me conoce, yo soy Mario y hacemos videos de nuestras experiencias en diferentes lugares. Y sobre todo, si son nuevos en el canal, suscríbanse y sobre todo comparten este video si a alguien le sirve y que viene a Cancún próximamente. Este video le va a servir. Bueno, mi gente, iniciamos este video aquí en el Beach Palace en Cancún. ¡Vámonos! Bueno, mi gente, les comento el primer punto. La entrada es a las 3 de la tarde. Puedes ingresar desde las 7 de la mañana para empezar a consumir tanto alimentos como bebidas, pero la entrega de las habitaciones es a las 3 y el check-out es a las 12 del día. Pero puedes quedarte hasta las 11 de la noche consumiendo y bebiendo aquí dentro de las instalaciones. Claro, entregando la habitación a las 12. Pues aquí me encontré una lista de taxis, de precios de los taxis, que la tarifa mínima son 180 pesos. Y miren, ahí están los precios de la paso despacito. Y lo que es a Playa del Carmen te cobran 1400 de 1 a 4 personas, de 5 a 8, 2800. Ay, Dios mío. Y de 9 a 14 personas, 2950. A ver cuánto cobran en el aeropuerto. Al aeropuerto cobran 600 pesos de 1 a 4 personas. 5 a 8, 1300 y 1450 de 9 a 14 personas. Miren, ahí tienen los servicios de taxi. El precio se me hace muy elevado, pero bueno, cada quien agarra el servicio que más le convenga. Pues sí, está algo carito, ¿no? Para moverse aquí, llegando de vacaciones a lo que es Cancún, Riviera Maya, mejor les recomiendo. Hay tipo de servicios, plataformas, transporte público, pero eso de andar con las maletas, más si vienes en plan familiar, es algo muy difícil. Yo te recomendaría mejor alquilar un auto. Ya se las doy en la parte aquí abajito, les voy a dejar un número telefónico de la empresa que recomiendo, que es Mario Friend Renta de Autos. Se encuentran a 3 minutos del aeropuerto, mi gente. De verdad que traten de comenzar para conocer mucho más, no solamente venir a un hotel, encerrarte, sino pueden con 2 días aquí, un todo incluido, y 5 días conociendo a Riviera Maya, pero conociéndola muy bien. Bueno, aquí están apareciendo los números, ya se pueden comunicar para hacer su reserva. Ya viene diciembre, en septiembre, en octubre, hay muy buenas promociones. Ya la 917 que nos tocó a nosotros, y la llave es la que factura la puerta. Vamos a ver. Nunca me abre a mí. ¿Listo? Amigos, miren, esta es la habitación, super habitación, espejo, miren, de lujo. Otro espejo aquí de cuerpo entero, aquí está la modelo. Miren, vamos a ver lo que es parte del closet. Como la mayoría de los hoteles de calidad, 4 diamantes, caja de seguridad. Aquí usan accesorios como son para las pinzas para los cabellos, secadoras, es una secadora, se siente. Lo que es una planchita, batas de vestir, batas de baño, perdón, y un burro. Y las chanclas clásicas que siempre aquí en los palas. Este es el baño, inodoro, 2 toallitas, somos habitaciones para 2. Tiene shampoo, tiene ¿qué es esto? Cremas, la regadera, el baño muy cómodo, muy chido. Tenemos toallitas faciales, cremas para el cuerpo. ¿Qué más hay acá? Hay shampoo, no trae nada para allá, un jaboncito. Ay, tiene sus, creo que les faltó poner, porque se supone que siempre es muy chido aquí en los palas. Desmaquillante, unos cotonetes. Hay como un shampoo, una loción siempre que ponen, pero esta vez no lo pusieron, quién sabe. Bueno, ahí está. Llegó la sensación de la habitación. Aquí está el líquido para las espumas. Esto es dentro de la habitación. Muy romántico nos vamos a poner el día de hoy. La habitación muy grande. Tenemos una habitación king size. Televisión. El aire acondicionado ¿qué dijo? Se apaga cuando abrimos las puertas del balcón. Te les muestro el balconcito. A ver, tenemos agua. Recipientes para hielo, para el café, y vamos a ver qué onda con el frigobar. Frigobar muy surtidito, chelita, refrescos, aguas, jugos. Esto ya viene incluido, no se los cobra. Y está muy chido. Para pegar la fiestota, miren, hay vodka, tequila y ron. Esto también ya viene incluido en el hotel. Y de plano, quieren uno que se vaya de fiesta, nos dieron una botellita de un vino Tim Huaca. Yo no conozco de vinos, por aquellos que conozcan, a ver, coméntelo aquí
si lo conocen. Esto es de cortesía. Y esta es la vista que tenemos. Miren, teléfonos. Un sillón como para descansar, ver la tele. Y esta es la vista. Nos dieron una vista a la laguna. Vamos a ver. ¿Qué hubo? Una bonita cama para la mañana, acostarte. Muy padre. Wow, esta es una vista a la laguna. Ahí está Plaza La Isla, muy cerquita, unos 2-3 minutos. Este hotel también tiene vista a lo que es el mar. Y esta vez nos tocó vista a la laguna. Pero qué vista. Uf. Fíjate que los hoteles Palace pues no son muy económicos, que digamos. De hecho, sí, esto nos salió como en 6 mil pesos la noche por habitación. Pues somos dos habitaciones, pero vale la pena. Realmente vale la pena venir a uno de los Palace, porque tanto en su comida como en servicio, como instalaciones, siempre ha sido un plus. De hecho, son nominados a varios premios, a varios reconocimientos. Su gente siempre es capacitada. Yo digo, porque en un momento yo trabajé en los Palace. La verdad es muy bueno el hotel. Bueno, pues tanto chisme. Vámonos para al lobby. Vamos a encontrarnos con los demás. Y vamos a mostrar, porque la neta traigo un hambre. Salimos de chambear. Son las 5 y a ver qué encontramos. De todas maneras, mi gente, les estaré contando mi experiencia en este lugar durante este video. Así que no se me despeguen. Regresamos en un ratito. Esta es parte del spa y ocupan hacer la reservación para cuando ustedes quieran venir a hacerse un masajito, consentirse, siempre reserven. La escalera de cristal. Aquellos temerarios. Aquí está la escalera de cristal de los Palas. Amigos, como pueden ver, llegamos un poquito tarde. Ahorita no alcanzamos la comida. Entre 5 y 6 está completamente cerrado todo. Y a las 6 abren el buffet. Pues ya estamos en tequila y vamos a ver cómo es este buffet. Se los enseño en este videito. Atentos. Es parte de su buffet. Área de frutas, de chiles. Hay comida al momento, aquí con tipo pasta. Lo que le reconozco siempre a los Palas, una excelente variedad de comida, elotes, papas, papas fritas, pescado empanizado, cochinita, pibil. Aquí es que tiene la pizza pibil, aquí está. No hablan de variedad, hablan también de pizzas. Miren qué pizzas más ricas se ven hasta aquí, que huelen riquísimos. Tipo de mariscos, salsa mexicana, guacamole para completar la comida. Salada verde y una gran variedad de ensaladas. Por supuesto, hay una barra de ensaladas frías y variedad de lechuga para aquellas personas que no comen carne. Este es el lugar indicado. Miren, apartar el área de los postres. Miren qué postres: tarta de queso, tarta de pistache, tarta de cacahuate y chocolate, panacota de durazno, que no sé qué es, pero aquí está y se ve delicioso. Hay una barra extensa para los postres. De verdad que la comida hay en variedad: comida mexicana, yucateca, mariscos, ensaladas. Hay 4 o 5 barras en el área del buffet. Realmente es muy extenso. Siempre se habla de un Palace. Está la de 4 diamantes y de verdad este lugar no se queda chiquito a un lado de los otros. Lamentablemente pues venimos un día, no pudimos hacer la reservación, pero hay varios restaurantes donde, de especialidades, donde tienen que agarrar ustedes la reservación. Les iré diciendo parte por parte el día de mañana. Claro, pues un pedacito de pizza, pollo, frijolito, tinga, empanizado de pescado, plátano relleno de queso y un poquito de salsa. ¿Qué tal? Miren. Uf, nada más agarren lo que van a consumir, porfa, porque es todo incluido, pero no hay que desperdiciar la comida. Vámonos. ¿Verdad que quede sabroso, sí o no? Así es. ¿Verdad que el sinónimo de Palace es sinónimo de calidad? Diversión. Comida, buenas habitaciones. Y pues luego ya, lógicamente, vienes a dar un paseíto este fin de semana. La verdad que vale la pena. Está muy cerca de los antros, cerca de Plaza La Isla. Un buen hotel, agarramos más o menos una promoción. Ahorita hay 3 restaurantes aquí, 3 albercas, y el día de mañana se los iré mostrando. Hay 2 de especialidades que hay que hacer la reservación antes, durante el día. Lamentablemente venimos ya tarde y no pudimos hacer la reservación. Ya mañana nos vamos, debemos entregar la habitación a las 12, pero nos vamos a quedar más tarde. Tenemos hasta las 11 de la noche para irnos. ¿Y qué creen? ¿A quién creen que traje de paseo? A María. A María, mi nietecita, que próximamente Dios quiera, me la va a traer en este mundo. Próximamente voy a ser abuelo. Pero amigos, vamos a echar un paseito ahí por la hotel.
porque quiero mostrarles cómo son las áreas. Lógicamente que sepan ustedes si este hotel les conviene o no para venirse a vacacionar próximamente. Aquí los esperamos aquí en Cancún. Vale, vámonos. Y ahí el Sport Bar. Que les voy a mostrar en este momento. Es un gran área para venir a pasar un tiempo, para ver un partido, tomarte una copa, estar un ratito con la familia y una área de juegos que les voy a mostrar ahorita en este momento. Este lugar cuenta con el Estadio Sport Bar, que abren desde las 9 de la mañana hasta la 1 de la mañana, pero los menores pueden permanecer en este lugar hasta las 10 de la noche. Bueno, mi gente, vamos a ver qué tanto rollo aquí en este Sport Bar. Bueno, ahorita si quieren venir a ver tranquilamente el fútbol, el box, aquí en el Sport Bar, con un buen camarada, es lo mejor. Cierran hasta la 1 de la mañana y abren a las 9 de la mañana. Importante, los niños pueden ingresar, pero hasta las 10 de la noche por normas del gobierno estatal, hasta las 10 de la noche, y siempre deben estar acompañados de un adulto, siempre, siempre, siempre. El Sport Bar es un buen lugar para venir a relajarte, ver la televisión, pasarla muy chido. Este es el lugar en lo que la gente se anda bañando, divirtiendo. Tú puedes venir tranquilamente con el compadre, con el amigo, si vienen en grupo, aquí se la pueden echar tranquilamente sin broncas. Miren, amigos, qué bonita noche, así se pone aquí en la noche en este gran hotel Palace, el Peach Palace Cancún. Amigos, muy buenas noches, nos vemos el día de mañana tempranito, muy temprano nos vemos en la alberca, ya que inician las actividades acuáticas el día de mañana. Siempre muchísimas gracias y nos vemos mañana muy, pero muy, muy tempranito. Hasta mañana. Amigos, muy buenos días, ¿qué tal? Los saludo desde mi espalda de Cancún, amigos. Les voy a mostrar lo que es en el buffet. Este mismo restaurante sirve como buffet de la mañana, en el desayuno. Hay desayunos americanos, 6:30, 7, 7:30, 11 de la mañana, el buffet. Ahí cierran para abrir el horario de comida, que es de 12 hasta las 5:30 de la tarde más o menos. Y de ahí viene lo que es la cena, de 7 a 10 de la mañana. Bueno, mi gente, pues bienvenidos y vamos a ver cómo está el buffet para mostrárselos aquí en este video. Es tempranito. ¿Qué tal se ve? Miren, qué rico. Esos son paladear con huevo frito y chorizo. Molletes con jamón, se ven deliciosos. Con algo fuertecito, huevos rellenos, tocino crujiente, chorizo español, banderías, hot cakes, pan francés. Muy sutil, como siempre se los he dicho a ustedes, de rico de palas es sinónimo de calidad. Yo, ¿qué tal? Miren, que tan bien me consiento. Pagará fuerzas durante el día. Recomendación es llegar muy temprano a los buffets, llegar muy temprano a las albercas, llegar muy temprano a los camastros, porque no se es permitido separar los camastros. En caso de que tú dejes tu toalla, lo que hacen es un lapso de media hora, una hora, ven que la toalla está abandonada o está olvidada, te lo quitan y quitan la toalla y ya el camastro queda completamente pues disponible. Así que ya se lo saben, hay que llegar muy temprano, desayunen muy tempranito y de ahí a la alberquita, pagarán un buen lugar. Vámonos, pues provechito. Amigos, venimos muy tempranito ya a la alberca, por las fallas de horario tienen aquí, mija, de 7 de la mañana a 7 de la noche, ¿verdad? A 6 de la tarde. A 6 de la tarde. Bueno, gente, nos dejan las toallas y hay que venirlas a cambiar. No hay tarjetas, no hay nada, pero sí hay que ser responsables de conservar las toallas en buen estado y cambiarlas. Bueno, chicos, muchas gracias, buen día. Bueno, y ahorita los voy a llevar a lo que es la playa. ¿Cómo es la playa de aquí del Beach Palace? Porque mucha gente luego me comenta, Mario, la playa cómo estaba, está bonita, está buena, hay rocas, no hay rocas, se las muestro aquí. Vámonos a la playita. Bueno, amigos, miren, de hecho, esta área es exclusivamente para brazaletes diamante, ha de ser una categoría más alta aquí del hotel, ya que estas balinesas son exclusivamente para ellos. Cuenta con lo que es un guardavidas. Así se ve el hotel de esta bonita de la playa, se ve impresionante la altura. Al ratito vamos a estar allí en el Sky, se las voy a mostrar también, para que tengan ustedes toda la información de este hotel. Bueno, pues aquí está el área VIP, allá normal, diamante, VIP, y las que están hasta allá son las normales. Pueden venir sin problemas. Hay socios residentes, socios diamantes, socios VIP y el honeymoon. Bueno, amigos, oye, vean ustedes, la playa es muy bonita, muy limpia. Se ve que todos los días la limpian. Y el agua es muy azul turquesa. Ayer que venimos en la tarde, que no les grabé porque estábamos viendo la comida del hospedaje, desde arriba se ve muy bonita. A mí me tocó el área vista a la laguna, pero me subí hasta arriba y se ve esto. Y
el azul turquesa muy limpio. De hecho, en el vuelo del dron ahí se las voy a mostrar. Qué tan bonita se ve la playa. Pueden caminar aquí hasta lo que es Playa Delfines, sobre lo que es la galería de la playa, sin que nadie les diga absolutamente nada. Pueden caminar más para allá, para allá, para allá, sin ningún problema. Les recuerdo, ninguno de los videos que yo hago son patrocinados por alguna agencia. Bueno, Mario Fren Rental Autos es la agencia a la cual trabajamos, pero me refiero a una agencia turística, a algún hotel, a alguna agencia de tours. Mis recomendaciones son reales y 100% sinceras. Les quiero comentar, los Palace son muy buenos, el Beach Palace es muy bueno, es un hotel, uno de, creo, de los más pequeños. De hecho, está aquí el Sun Palace, también aquí en la zona hotelera, aquí en Cancún. No he visitado su lugar, próximamente lo haremos, pero la verdad, calidad, limpieza, actitud de sus colaboradores, su comida y sus habitaciones, de verdad, yo estoy en una categoría baja, categoría turística económica. Si así son las habitaciones económicas, ¿cómo serán las habitaciones VIP? Sobre todo las diamantes. De verdad que vale mucho la pena. Impresionante se ve el hotel, de verdad. Miren, se ve impresionante. Bueno, pues vámonos a las alberquitas y le estaré recorriendo todo el hotel. Yo sé que mis videos normalmente no son tan específicos o tan cortos. Siempre les muestro detalle a detalle para que ustedes, mi gente, que ustedes ven estos videos, vivan la experiencia en su momento que están conmigo. Lógicamente vayan ustedes planificando si les conviene venir, es familiar, vamos en plan soltero, en luna de miel. Bueno, este hotel me conviene, lo vi con Mario, pero bueno, es la forma de como yo hago este trabajo de bloguear para todos ustedes. Y espero que les guste, amigos, y recuerden, si les gusta, dejar su comentario, dejen like, para que este video pueda seguir adelante y mucha gente lo pueda ver. Es mucha motivación de verdad para mí que ustedes me apoyen con ese like y ese comentario. Y sobre todo, se inscriban al canal si no lo han hecho y compartan todo este video para que le llegue mucha más gente. Bueno, amigos, vámonos a la alberquita. Una de las albercas pegaditas a lo que es el pool bar. Abren de 11 de la mañana hasta las 5:30. 6 máximo ya cierran los bares. Otra de las albercas es esta, la que es la principal. Es un poquito alta, tiene 1.20 metros de profundidad. Y la otra alberca, son tres aquí abajito donde está el área de los toboganes. Al ratito que esté ya activo el tobogán, se los voy a mostrar también. Ya es donde están los niños. Y hay otra alberca en la parte de arriba que se los estaré mostrando más adelante, apenas aperturen el lugar. Tienen un tobogán, por aquellos que no sabían. Pues los niños aquí se divierten muchísimo. Y lo abren de 9 a 5 de la tarde. Un área muy pequeña. Tiene de profundidad, a ver, 1.20 también. ¡Listos! ¡Ahí estamos! ¡Fierro! Estamos pasando muy padre aquí en este hotel. Espero que les guste este video. Recuerden, amigos, si les está gustando, siempre dejar sus comentarios, su poderoso like, y sobre todo, amigos, compartir este video por si alguien próximamente viene aquí a Cancún, puede que les sirva este video. Nos seguimos viendo más tardecito. Miren, va agarrando ya el solecito y miren el color que va agarrando la playa. Turquesa bien chido. No, si ustedes están en la relajación, ¿verdad? Súper recomendable. O sea, ocupan algo, no sé. Estamos esperando que abran el bar. Chicas, lo abren hasta las 11 de la mañana, ¿eh? No importa, aquí estamos haciendo cola. Perfecto. Las primeras. Muy buena época para venir. Estamos en agosto 24 grabando este video del Hotel Beach Palace. Espero que les guste. No olviden dejar ese like, poderoso like. Sobre todo, amigos, sus comentarios. Suscríbanse al canal, de verdad que la neta me ayudan un chingo. Y sobre todo, amigos, compartan este video. Si alguien viene próximamente a Cancún, les sirva este video. Bueno, mi gente, pues vamos a darle un rato más a la alberquita. Recuerden que es importante siempre entregar la habitación antes de las 12 para que no generar cargos extras. Aquí nos dan un ticket y podemos estar hasta las 11 de la noche, dependiendo del horario que ustedes quieran quedar. Decidimos quedarnos un ratito más, ¿no? Un ratito, hasta las 11, 8, 9 de la noche vamos a estar por aquí. Entregamos las maletas. La neta, se pueden quedar aquí, nos dieron un ticket.
neta que la van a pasar muy chido en este hotel. La neta, vamos a seguir disfrutando porque ni nos queremos ir. Para ver que, amigos, hay lo que es una cafetería de 7 de la mañana hasta 7 de la noche. Y esto es parte de lo que es el hotel de los toboganes. Al ladito está la cafetería, el Sweet and Coffee. Entonces, les voy a mostrar lo que es el playroom ahorita, el área de, o el cuarto de juegos. Y les voy a dar el horario de 9 de la mañana hasta 7:30 de la noche. Es el área de juegos donde pueden estar. Y vamos a ver cuáles son las reglas y cuáles son las condiciones para dejar a los chicos aquí. Amigos, un reglamento general de lo que marca las reglas de para este lugar: el horario de 9 de la mañana a 8:30 para niños de 4 a 12. Si tiene un formato donde te haces responsable de venir por ellos y no salir del hotel. Bueno, hay varias cosas que también deben estar, como el premio no es un servicio personalizado de niñera, no creen que los dejo y ya, se hacen responsables. Hay que estar muy pendiente de eso y sobre todo en este lugar. Si tú vienes por tus hijos, no se te permiten bebidas alcohólicas dentro de este lugar. Y aguas, mucho, mucho, mucho cuidado, vengan muy temprano por si tienen que dejar a los chavos tempranos aquí. La capacidad es máxima hasta 25 niños. Bueno, mi gente, este lugar cuenta con este lugar para la recreación de los peques. Media a 5 de la tarde y de 6 de la tarde a 11 de la noche es el Smoke House y no necesitas reservación. Miren, qué chido el lugar. Les muestro el menú. Comida vegana, antojo crujiente, hay alitas de pollo, tostadas de tinga de coco, parece antojo ahí, sándwich cubano, hamburguesas balas, y tenemos fresco también como ceviche de pescado, cóctel de camarón, hay quesadillas al pastor, quesadillas de carne, burritos de fajitas de pollo. Está al ladito de lo que es el lobby y al ladito de lo que es la alberca. Y no, en las noches no ocupa reservación. Mi gente, esta es la hamburguesa que pedí. Una de carnita muy chida. Para que vean ustedes la dimensión de lo que es la hamburguesa. Bueno, pues provechito. Y ahí estamos. Decirles que el snack estuvo riquísimo. Y dejé para lo último una sorpresa. Vean ustedes, vamos a subir al Sky. Pero decirlo cielo. Pueden estar los niños ahí hasta las 9 de la noche. Déjenme mostrarles el lugar, a ver qué tal les parece. Amigos, bienvenidos al Sky. Es la parte más alta del hotel. Y aquí vamos a estar un buen rato. Amigos, son parte de lo que es el Sky. Son dos albercas medianas. Hay niños hasta las 9 de la noche. Hay dos bares para que se puedan ustedes surtir de bebidas. Y lógicamente esta gran vista impresionante de lo que es el mar de Cancún. Aquí viene una forma más privada, pueden ingresar cualquiera de lo que sea la categoría que ustedes quieran, pero los menores hasta las 9 de la noche. Ya sea la tercera vez, pero para que ustedes sepan, pueden venir aquí con toda la familia, muy privadito. Pueden venir ustedes por comida, snack, las bebidas, y aquí son surtidas directamente. Esto ya me parece fantástico, no lo vi hasta hoy en la tardecita y se los quería mostrar. Y lo más chido que tienen vista al mar y vista a la laguna. Aquí las chicas ya agarraron un buen lugarcito para tener esta vista impresionante hacia el mar turquesa de Cancún. Se ve que esto es la gloria. Amigos, la neta que nos la hemos pasado muy bien, hemos comido muy bien, las habitaciones muy chidas, sus áreas de diversión muy padres. Ahí están los como los kits para el sport bar, su restaurante, su snack. Comimos, bebimos, nos divertimos como enanos. Amigos, muchísimas gracias, realmente que nos la pasamos muy bien. El Big Palace de Cancún, amigos míos, de verdad que es una muy buena opción para venirse a hospedar. Nosotros nos hospedamos por un día, pero lo hemos pasado muy padre. Muchísimas gracias a todos ustedes, amigos, que nos acompañan como siempre hasta el final de todos los videos. Muchas gracias por sus recomendaciones, por los tips, los likes, comentarios y por siempre, siempre, siempre estar compartiendo este video. Muchísimas gracias, de verdad, como siempre. Les envío la mejor vibra del mundo, amigos. Recuerden, amigos, que viajar, amigos, viajar es vivir. Cuídense mucho y nos vemos hasta la próxima aventura. Cuídense mucho, gente. Muchas gracias por todo y nos vemos en un próximo video. Cuídense mucho, nos vemos.